Habéis visto un breve resumen muy rápido porque no quería que se hiciera pesado y quería que lo vierais rápido. Las distintas maneras que puedes utilizar este mono que llevo ahora puesto. A ver, habéis visto que todas las partes de delante se parecían, eran pico. Ya sé que si vais en Instagram y ponéis mono de multiposición o vais en Google, veréis que aparte de pico podéis hacerlo por el, de lado o así como cruzado por el cuello. Pero a ver, yo no lo he hecho porque tengo poco pecho y este mono no es muy escotado, está como cruzado de aquí y de aquí los lados está más para el centro. Supongo que hay otros monos de otras fábricas que lo que hicieron es separar más el escote y ponerlo más hacia aquí. Entonces te proporciona que puedes ponerlo por el lado. Este no puedo, ¿vale? Aparte de que al tener poco pecho, cuando lo pongo al lado, es que se me ve el pecho, es que me muevo un poco, ¿vale? Puede que lo sujete y se aguante, pero si bailo o hago algo, se baja. Y no es plan de ir enseñando las tetas por la calle, porque si no, la gente... Bueno, no hay mucho que ver en mi pecho, pero mejor no, ¿vale? Porque está prohibido. Y el cruzado pasa lo mismo, que cuando... Lo cruzo, también se me hace para adelante y ve, se... Nada, que no tapo los pechos. Entonces, chicas que tengáis más de pecho, porque las que tienen más pecho, cuando lo pones de lado, sí que el pecho lo que hace es que impide que la tela se vaya hacia adelante y las que no tenemos pecho, pues hay más riesgo de que haya un escándalo y de que se vea todo. Bueno, también os quería decir ya, finalmente, no os quiero... hacerme muy pesada, es que el secreto para llevar este mono, vale, ahora mismo no llevo nada. Llevo el mono, evidentemente. Utilizo para ir de fiesta o para salir con este mono por la calle, evidentemente, no. Las pezoneras. Sí, son geniales, se pegan, como podéis ver, están enganchadas en mis dedos. Estas son de Loisho, no sé si me costaron... Es que no lo diré porque después miento sin querer. Pero bueno, en Loisho venden. Hay también, yo le digo los cocos, que lo que hacen es cubrir todo el pecho, pero yo los usé durante un tiempo y a la mínima que bailas y cuando empiezas a sudar, cuando bailas, te es un poco incómodo, ¿vale? Con la sudor y todo. En cambio de esto, como solamente lo llevas en el pezón, no se marca el pezón y es genial. Eso sí, chicas, si queréis tener una noche loca con vuestro novio esa noche, si vais de fiesta o vais de cena romántica, y os ponéis esto, antes id al lavabo y quitároslo porque es antiestético, no es muy sexy, y bueno, no lo aconsejo que tu hombre o tu chico lo vea, ¿vale? Porque es un trauma. Es muy raro, parece pechos sin pezones, es muy raro. Pero bueno, este es mi secreto, ¿vale? Que yo creo que muchas de vosotros ya lo sabéis o lo debéis usar. Y bueno, gracias por ver mi vídeo, muchos besos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!